Buenos días y bienvenidos a Deportología, lo peor del deporte con lo mejor de la comedia. Yo soy Ricardo Farril. Y yo, Diego Sanasi. Cabe aclarar que Luis Miguel nos caga, pero hemos estado hablando del tráiler de su serie desde que salió. Por lo que les traemos la recreación oficial. Durante décadas, muchas personas han hablado de mi vida. Pero ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. Versiones, hay muchas. Verdades, solo hay una. Esta es mi historia. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Comencemos con la información importante, y es que Chávez Jr. va a demandar a las personas que lo grabaron pedo y seguramente drogado jañando con 3 prostitutas. ¡Wow, Chávez! ¿Por qué no mejor te pones a entrenar, huevón, hijo de la chingada? La demanda no ha sido presentada, pero se comenta que el junior más odiado de México la presentará regresando de sus vacaciones de Europa, las cuales ha decidido tomarse con su esposa para olvidar lo sucedido en los videos. ¡Wow, Chávez! ¿Por qué no mejor te pones a entrenar, huevón, hijo de la chingada? Lo más grave de la situación es que la ciega esposa de Chávez dice que seguramente todo fue planeado y algo le echaron en su bebida para seguir fregándolo. ¡Wow, esposa de Chávez! ¿Por qué no mejor te pones a buscar tu dignidad? El hijo de la chingada estaba con 3 prostitutas que le robaron su reloj y el puto cheque de la pelea nomás para humillarlo. Además, siento que Chávez Jr. no tendría problema con que hubiera algo en la bebida. ¿Qué chingón le pusieron a mi bebida, güey? Para que le pongan más, güey. Póngale otro poquito para que pegue chido. Se comenta que con esto por fin se retirará el boxeador más huevón que existe en la historia. Pero no se preocupen, en otro video que se filtró, les manda saludos. Un saludo, Julio. Saludo a toda la gente de Matamoros, Tamaulipas. Somos puros, el tío Raúl no lo conozco, pero también. Y no solo eso, también nos aclara que es de pueblo. Yo soy del pueblo. ¿Qué hubiera pasado si en ese video hubiéramos estado nosotros empedando con él y pidiéndole saludos? Un saludo para la puta la mamá de Diego, la puta la mamá de Ricardo. Un saludo para Libratus, un saludo, ¿quién es ese? ¿Cuál Libratus, güey? ¿Quién es ese, güey? Un saludo para el Deportrón, güey. ¿Qué chicos es un Deportrón? Un saludo para el Deportrón, güey. Pero pasemos a lo que verdaderamente importa, porque nuestro influencer favorito hizo de las suyas y... La Volpe agarró Twitter. El profe empezó a hacer de las suyas el 10 de mayo, ya que aparentemente no lo festeja, y entonces aprovechó para dar algunas notas técnicas como: yo siento que un campeonato perdido en penales, no durante el partido, es una gran campaña. No fuimos superados por el rival en el torneo. O este tuitazo técnico que lo explica todo. También nos enfrentamos con lesiones de Cecilio, de Renato, de Golds, de Zamudio, de Paul. La expulsión de Pablo. Fueron muchas cosas. Pero tiempo después, nos adentramos a la dimensión La Volpe. Cuando un curiosillo fan le pide una recomendación de lectura sobre el fútbol y el profe contesta: el mío, próximamente. ¿Qué carajos, La Volpe? ¿De qué chingados vas a escribir un libro? Ya tengo acá mi nuevo libro, para que lo compren. Se llama Pedazo de Mierda, protagonizado por todos ustedes y por las putas de su madre, ¿eh? Por todas ellas. Emilio, acá andamos, sí, presentando el libro. Oye, ¿querés que te lo firme? Pero espérense, ahí no acabaron las aventuras de nuestro psicópata favorito, porque 3 horas después, terminado el Real Madrid contra Atlético de Madrid, tuiteó: confirmado, yo no armé al Real Madrid. Por supuesto que no lo armaste, La Volpirri, no armaste al Real Madrid, ni al Rayados de Bucetich, ni al América de esta temporada. Aunque tengo que aceptar que quizás sí fuiste la inspiración de Gravesen, o Gravesen te inspiró a ti, nunca lo sabremos. Uy, Gravesen. ¿No se te hace que se parece un poco al pelón de Brassers? Se parece un chingo al pelón de Brassers. Además, entra a la cancha a chingar. Exacto. Lo que hacía el pelón de Brassers. Exacto. Estaba a chingar. A coger. ¡Sisú! 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 Se está golpeando gente, se resbala con la rodilla y luego está preguntando por su sangre. Es un loco. Es un loco peligroso. Un loco. O sea, me imagino, si Gravesen tiene sexo anal como jugaba fútbol,
No, no. Pobre del ano desgarrado, exacto, de su víctima. Sí. Pobre del ano desgarrado. Sí. Pero la joya de la corona de esta semana fue cuando La Volpe subió una foto en traje de baño con Paco Orihuela, el niño de las empanadas. Dejando a un lado lo sorprendentemente sensual que se ve La Volpe en la foto con su cadenita de oro y todo, ¿qué vergas con que se tomó una foto con ese niño? Confirmando con esto nuestra teoría de que La Volpe ha dejado de ser director técnico para dedicarse a lo que siempre soñó. ¡Influencer! ¡Hola, La Volpitos y La Volpitas! ¡Bienvenidos al blog de La Volpe, llamado La Blogpe! Hoy vamos a hacer una manualidad muy preciosa, ¿eh? ¡Poné atención, nene, poné atención! Y entonces, le pones acá, con mucho cuidado, sumo cuidado, la diamantina, un experto en diamantina, ponés con cuidado, dejad descansar unos segundos, y listo. Ya una vez que se haya secado el pegamento, lo levantás y acá tienes tu imagen de Emilio. ¡La puta que lo parió! ¿Por qué no me pusieron el pegamento? ¿Cómo que no tenés el pegamento? ¡Estoy haciendo un blog aquí! ¿Por qué? Vení acá y hacelo tú. Bueno, La Volpitos y La Volpitos, eso ha sido todo por hoy en este su La Blogpe, ¿eh? Para que se suscriban, hijos de su puta madre. Si no se suscriben, voy a ir para allá y le voy... ¡Emilio! Ando grabando una cosa, sí, para el Millennial. Ajá. En más información, ya están definidas las semifinales del fútbol mexicano. ¡Y qué bárbaro! ¡Qué encuentros! ¡Las Chivas! ¡Tenemos a las Chivas metidas en la liguilla! ¡Y se enfrentarán ahí! ¡Ahí se enfrentarán al Toluca! ¡Al Toluca, mi Alex! ¡Así es, mi querido Richard Chambomazo, futbolero que tendremos el partido hasta el domingo del otro lado! ¿Cuánto quieres mantener? ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos, goles! Por, necesito ayuda en esto. Diles algo, por favor. Marlon Raimes, periodista deportiva, fundadora de Versus e invitada especial de Deportología esta semana. Relájense, cabrones. Lo hacen fatal. No saben imitar al perro. Tú no tienes cuello. Es más, el Piojo Herrera tiene más cuello que tú. Tú eres un gemelo barato de Sanasi. No saben nada de periodismo deportivo. O sea, no mamen. Buena onda. ¿Qué? Tipa, se ve más buena onda en la tele, se ve... Ay, qué grosera. Como que muy, muy... Sí, muy pesada. Muy pesada, eso hace la fama. El caso es que tenemos definidas las semifinales, las cuales comienzan a jugarse hoy, y recuerden que en estos partidos aplica la regla del gol de visitante, pero de una manera más complicada que en el resto de las ligas. Y como Marion Reimer se cree la superperiodista, muy bien, yo todo puedo, esperemos pueda cumplir el reto de... Entendiendo algo deportivo, difícil de entender. En el episodio de hoy, el gol de visitante en la liguilla mexicana. Si existe un empate con marcadores idénticos, es decir, 2-2 y 2-2 o 1-1 y 1-1, el criterio de desempate es la posición en la tabla. Por ejemplo, Chivas perdió 1-0 y ganó 1-0. Empate idéntico en los marcadores pasa por posición en la tabla. En caso de existir un empate por marcadores no idénticos, es decir, 1-1 y 2-2, ganaría el equipo que mete más goles de visitante. ¿Quedó claro? Sí, quedó bastante claro. Nomás, ¿gustas apoyar con algún ejemplo más, por favor, please? No. Ok. En más fútbol mexicano, se jugará un partido homenaje de despedida al Bofo Bautista el 1 de julio. No, ya en serio. El hashtag va a ser hashtag por siempre Bofo. ¡Qué bofo, pendejo! ¡No mames! ¡El Bofo! ¡El Bofo! Bueno, ya. Ya en serio, se juega el primero y es en el Estadio Jalisco. Ni siquiera en el de las Chivas, ¡qué poca madre! Esta es la publicidad. ¡Qué ojetes! ¿Cómo chingados haces una despedida sentimental para un jugador en el estadio del equipo rival? ¡Eso no tiene sentido! Y ahora con ustedes, en el Santiago Bernabéu, Lionel Messi en su partido de despedida. ¡Chúpame un huevo, Messi! Además, ¿qué tal que van fans del Atlas a burlarse de él? O sea, es en su casa.
¡Cámara! ¡Este pinche pendejo del Bofo! ¡Y en tu casa te quieren que nacen aquí! ¡Pinche, te escupieron, güey! ¿Te acuerdas del... el 100, güey? ¡El 100, güey! ¡Pinche número naco! Para rematar, el partido se llamará Amigos del Bofo contra Leyendas de la Liga MX. Amigos del Bofo. Amigos del Bofo. En la Liga de Ascenso, donde parece que la final dura más que la Champions, se jugó el primer partido donde los Lobos de la BUAP le ganaron 1-0 a Dorados. Todavía no se define nada porque obviamente hay partido de vuelta que se jugará el sábado 20 de mayo en Culiacán a las 9 p.m. Y ya, esa fue toda la nota. Solamente estábamos buscando una excusa para decir ¡BUAP! 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 Pasando al fútbol español, también conocido como ¡Bandol Negro! Sabemos que decimos esto cada semana, pero ahora sí, ya casi está definida la liga. Al Madrid le quedan 2 partidos y al Barça 1. Si el equipo de Ronaldo el Cuapo pierde alguno, se la superpela. Si gana los 2, Messi, sus tatuajes y el esposo de Shakira se la superpelan. Si todos pierden todos, el anciano más joven del mundo, Andrés Iniesta, y su equipo salen campeones. Ahora, al final no importa quién gane o quién pierda, solo tenemos un verdadero perdedor. Guillermo Ochoa. Paco Memo Manos de Mantequilla Ochoa se acaba de convertir en el portero más goleado en la historia de la liga con 80 goles. Escucharon bien, amigos, no sordos, 80 goles. No el portero mexicano más goleado, no el portero extranjero más goleado, el portero más goleado en la historia de la liga española. Ahora, el pobre güey juega en el Granada. Básicamente juega en el Atlante de Europa. Básicamente no tiene defensa y tiene que estar rifando con otras grandes estrellas como Andrés Pereira, Jerem Boga, Artem Kravets, entre otros. ¡Pereira, haz el paro! ¡Haz! ¡No, Boga! ¡No, tú! ¡No sé cómo estás, pero ayúdame! ¡Sé que no los conozco, no sé, ayúdenme! Pero, de todos modos, piensen en Ochoa subiéndose al camión después de los partidos. Oye, Memo, no nos fue tan mal, ¿no? ¿Memo? ¡Memo! ¡Memo! O llegando a los entrenamientos. ¡Memo! ¿Sigue enojado? ¡No nos hablas, Memo! ¿Eh? ¿Quieres agua, Memo? Uy. No sé ni cómo se llaman y no me hacen un puto paro para que no me metan 80 goles en una temporada. Así que no me vengan con hola, Memo y agua. En la NBA, también conocida como el deporte cuyo uniforme puedo usar en la playa, ya empezaron las finales de la Conferencia del Oeste y vaya sorpresa. Golden State va ganando. A menos que San Antonio haya ganado ayer, pero ya saben que grabamos los lunes y no somos adivinos. Pues hablarás por ti, chamaco. El punto es que este domingo Golden State iba perdiendo por 25 puntos y aún así lograron ganar por 2. ¡No se pinches mamen! Claramente la lesión de Kawhi Leonard fue un factor y si somos gente objetiva y nos damos cuenta que los Warriors son un equipo con 2 MVPs, 4 All-Stars y que el otro candidato al MVP que juega contra ellos salió lesionado por una jugada muy dudosa, ¿por qué chingados nos seguimos sorprendiendo? En serio, hay más sorpresa cuando tu novia te confiesa que es hombre. Mi amor, tengo algo que confesarte. ¿Estás embarazada? Al contrario, no puedo embarazarme porque soy hombre. Oigan, a ver, no. ¿Qué pasó? No creo que hay que hacer algo con las caracterizaciones. Están súper pinches. La peluca no hace que parezcas mujer. O sea, ¿creen que la gente no se da cuenta de eso? No hubo sorpresa en el sketch. Estuvo horrible. ¿Quieren usar la peluca nueva? Sí. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Es una muy buena peluca. Está una chida. Muy buena. Está peluca. Bueno, sí, tiene. ¡Wow! ¿Le damos? Sí. Mi amor, tengo algo que confesarte. ¿Estás embarazada? No puedo embarazarme. ¡Soy hombre! ¡Increíble! No mames, está de huevos la nueva peluca. ¡Ya sé! Y además traje para todos. ¡Wow! ¡Yo también quiero! Bienvenidos a Reimersología. Oye, yo también quiero una peluca. Ahí te va, el Beckham. ¡Ay, sí, con peluca, Beckham! ¿Qué? ¿Putos qué? ¡Nada, ven y dímelo aquí! Volviendo a la NBA, en el este la final está definida y Cleveland eliminará a Boston a partir de hoy. Exacto, dijimos eliminará aun cuando la serie no ha ni empezado. ¿Saben por qué? ¡Porque estamos bien pinches locos! ¡Gracias!
provincia. Gracias al Beckham. Gracias a nuestro invitado especial, Mario. Gracias. Mi sueño hecho realidad. Net, todos los lunes y jueves por Fox 2 a las 10 p.m. Radio Fórmula miércoles 1 y cuarto. ¡Woo! ¡Deportología Provincia! ¡En ningún lado!